no eructo, ¿verdad? Duro. ¡Ay! Bienvenidas y bienvenidos a esta primera videoreseña de Cuentos en la Nube. ¿Por qué videoreseña? Os preguntaré. Pues porque me ha dado por ahí, supongo. Y así aprovecho y os presento este cuento. Lulo, el monstruo de los eructos. ¡Lulo! ¿Pero qué haces? ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Por Dios! ¡Escóndete! ¡Escóndete un poco y sí! ¡Eso! Lulo, el monstruo de los eructos. Quieto ahí. Escrito por Cristina Expósito Escalona, ilustrado por Kiel Ramos y editado por Malian Editora. Cristina es una sevillana muy salerosa ella, que ha escrito otros cuentos, como por ejemplo El gran viaje de Silvestre, La visa, Zapatos o Mi amigo Betis. Y el último cuento que ha sacado Cristina es este que os traigo, Lulo, el monstruo de los eructos. Y es que Lulo es un monstruo un poco especial, porque cada vez que come, hace unos ruidos un poco extraños. A ver cómo lo explico. Son ruidos como... Bueno, lo que pone en el cuento. A ver, no es plan de ponerme a eructar, ¿no? Parezco una rana. ¿Cómo nos gustan los cuentos que hablen de eructos, eh? ¡Ay! ¡De cacas! ¡De pedos! Aunque algunos digan que cochinada, no, hombre, no, si esto es natural. Y nos pica la curiosidad saber cómo una andaluza tan salerosa como Cristina, mi arma, que así la llamo yo siempre, de repente un día se le ocurre escribir un cuento sobre eructos. De repente dice, voy a escribir un cuento de eructos, de muchos eructos. Pues os lo voy a contar. Porque ya sabéis, muchos los que me conocéis, que en mis reseñas... ¡Esas chapas que te pegas! Bueno, es que las reseñas son importantes para quienes han participado en la creación de un cuento o de un libro. Ay, las hago muy largas, ¿verdad? Pero es importante explicar bien el cuento, de qué va, qué te transmite, no sé... Y sobre todo, lo que a mí más me gusta, es saber de dónde vienen esas ideas. ¿Qué se le pasa por la cabeza a esos autores y autoras para escribir luego lo que escriben? La moto. Pues un día que Cristina estaba con su pequeñita, que tenía año y medio entonces, se tomó un biberón de leche. Y claro, ¿qué viene después? ¿Qué hacen los bebés después de un buen bibi? ¿Verdad? Y claro, se tiró tal eructo que las dos empezaron a reír. A reír a carcajada limpia. Y Cristina dijo, quiero escribir algo sobre eructos. Los eructos son divertidos, ¿no? Y para no ofender a los humanos, decidió que el protagonista fuera un monstruo. Pero claro, luego pensó, claro, un monstruo que haga cosas feas, tampoco. Ella quería darle un aire tierno y dulce y pensó en Lulo, un monstruo achuchable y enorme. El cuento tenía que ir de algo más que de eructos, así que pensó en la naturaleza. Como gran amante de la naturaleza que es Cristina, pensó en ubicar a Lulo en un entorno natural. Así, los niños y los adultos nos divertimos con los eructos y aparte tenemos una historia que nos hace un poco valorar nuestro entorno natural. ¿Y por qué Lulo? Os preguntaréis. Y si no, os lo voy a contar igual. Pues Lulo viene de una muñeca de la hija de Cristina, que se llamaba Lula. Y como le gustaba tanto esa muñeca, pues Cristina dijo, pues voy a llamarle Lulo al monstruo, ¿verdad? ¿Queréis conocer a Lulo y qué ocurre en esta historia? No harás spoilers, ¿no? Que te veo. No, hombre, no. No voy a hacer spoilers. ¡Qué pesada, hija! ¡Lulo! Sí. ¡Ay! ¡Qué susto me das, hijo! Y mira que me lo esperaba, ¿eh? Este es Lulo. Hola. Y Lulo cuenta la historia, que era un monstruo enorme, peludo y adorable y achuchable. Y sí, soltaba muchos, muchos eructos. Claro, a los aldeanos al principio les hacía gracia, pero conforme fue creciendo, ya la cosa se volvió un poco más desagradable. Cuando comía coliflores, imaginaros los eructos que se echaba.
olorosos. Cuando iba por el bosque y cerca del río iba picando semillitas, pues también cada vez que eructaba, los animales salían huyendo de allá. Y cuando bebía leche, ¡ay, la leche! ¡Le encantaba la leche! Pero una cosa por demás. Un día bebió leche de su amiga la vaca, de una cabra y de un montón de ovejas. Imaginaros, se sintió tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado, que se sintió fatal. Y decidió ir en busca del doctor. Y a la que iba en busca del doctor, iba corriendo. Iba soltando eructos por todo el camino. No lo podía evitar. Y los conejos salían de sus madrigueras, los caracoles salían de sus conchas, los peces salían volando del río. Y cuando llegó al pueblo, ¡ay, la leoparda! Pues un poco sí, porque volaron los árboles, los tejados, los vecinos asustadísimos con el vendaval. Un caos total. Así que el alcalde decide desterrar a Lulo. Lo echan del pueblo. Pero años más tarde, algo amenaza a la aldea y a la propia naturaleza. Algo que los propios vecinos no están dispuestos a tolerar. Y para solucionar el tema, ¿a quién acuden? A Lulo. Claro que sí. Sí, bueno, a buenas horas después de haberle echado. Bueno, sí, no solo de eructos va la cosa, ni del cuidado de la naturaleza. Porque Lulo es el eje central en torno al cual giran temas como, por ejemplo, el perdón. El pedir perdón y el saber perdonar, ojo, que también es importante, porque podemos llevar una rabia que nos reconcome durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay que saber perdonar, a veces. Y Cristina también nos habla de algo muy importante, las diferencias. Aceptar a alguien tal y como es, con sus virtudes, sus defectillos, que, bueno, aunque tenga unas ventosidades un poco fuertes, capaces de llevarse un pueblo volando, bueno, pero hay que aceptar a las personas o a los monstruos por ser diferentes. ¿Y las ilustraciones? ¡Ay, las ilustraciones de Kiel Ramos, que ya lo he mencionado al principio! No es achuchable este Lulo, este pelirrojillo, con su jersey de rayas blancas y verdes. Le ha dado color, pero mucho color. Sobre todo también el título llama mucho la atención con sus diferentes texturas que tiene de diferentes colores. Y nos presenta a un Lulo que cuando come cambia de color. Cuando come coliflores se le pone el color de la coliflor. Un poco paliducho el muchacho. Y cuando bebe leche, porque se pone en blanco y negro el tío. Muchos y muchas ya conocéis a Kiel. Y este muchacho lo mismo te dibuja un hada que un niño que se sube a un manzano, o una ardilla que sueña con ver el mar, o un bichejo que visita Madrid, o vamos, lo que le den, muchas cosas más. Y es que con Cristina ha hecho un tándem perfecto. ¡Hala! ¡Que ya te vas de tiempo! ¡Corta! ¡Corta! Vale. Pues con esto y un bizcocho dejamos a Lulo, que es monstruocho. ¡Qué gracia me acabo de pegar! Esta historia que va a llegar lejos y espero que llegue a todas las estanterías de vuestras casas, porque es una historia divertida y con mensaje, que lo uno no está reñido con lo otro. Vamos a ver. Bueno, y si os ha gustado esta video reseña, o aunque no os haya gustado, si queréis ver videocuentos y book trailers, podéis visitar mis redes. Estoy en YouTube, quita del medio, estoy en Instagram y en Facebook. Gracias, venga, los iconos para allá. En Cuentos en la Nube, todos, en YouTube, en Facebook e Instagram, buscas Cuentos en la Nube y ahí estoy. Y en el blog cuentosenlanube.com, www.cuentosenlanube.com. ¡Lulo! ¡Lulo! Ah, ahora no quiere. ¡Lulo! ¡Que nos despedimos! Espera, que ya sé yo lo que... ¡Uy, qué leche más rica que me voy a beber! ¡Mmm, buenísima! ¡Ay! ¡Uy, tanto con los sustos, hijo! Ya vale, ¿no? ¡Hala! Despídete, diles adiós a todos y ya me voy a beber yo la leche. ¡Adiós! ¡Mmm!
Despídete. Hasta otra. Adiós. Es mía. Mía, solo mía, mi tesoro.